Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Les recordamos apagar su celular o bien ponerlo en modo de vibrador. Continuando con el ciclo de conferencias de la Semana de Oaxaca en Nuevo León, en esta ocasión nos acompaña la diputada Sofía Castro Ríos con su tema Administración Municipal, Usos y Costumbres de los Pueblos Indígenas de Oaxaca. La diputada estudió la licenciatura en Derechos en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Estuvo a cargo de la Secretaría de la Gestión Social de la CNOP en el 2002. Actualmente y desde el 2002 se encuentra a cargo de la Secretaría de Organización del Comité Directivo Estatal del PRI en Oaxaca. Ha sido consejera política estatal y delegada de la Asamblea Nacional de Mujeres PRIistas. Fue auxiliar en la Dirección de Asuntos Jurídicos de 1987 a 1990 y en la Secretaría de Finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI de 1990 a 1991. Se desempeñó como secretaria particular de la directora general del DIF en Oaxaca de 1993 a 1995. Fue comisionada en la Dirección Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca en 1995. Ha sido jefa del Departamento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado y coordinadora operativa en el programa de damnificados por el huracán Paulina en 1997. Otros cargos que ha desempeñado a lo largo de su carrera son la presidencia del Frente Único de Presidentes Municipales del Distrito de Yautepec, secretaria ejecutiva de la Alianza de Productores Rurales de Tlacolula, Yautepec, consejera del Instituto de Administración Pública del Estado de Oaxaca y el de socia fundadora de la Unión Estatal de Mujeres Oaxaqueñas, AC. Actualmente es diputada por el PRI del Estado de Oaxaca. A continuación cedemos la palabra a la diputada Sofía Castro Ríos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad de encontrarnos con ustedes aquí en Monterrey. Esta tarde nos reúne uno de los temas sustanciales en la vida política, democrática, en el Estado de Oaxaca, y hemos denominado esta charla Administración Municipal, Usos y Costumbres de los Pueblos Indígenas de Oaxaca. El Estado de Oaxaca cuenta con un mayor número de grupos étnicos en el país. Son 17 grupos étnicos, la raza negra y evidentemente la sociedad mestiza. Los grupos indígenas hablan su propia lengua y las variantes lingüísticas de cada una son incontables. Igual puede decirse de las variantes culturales. Cada municipio, cada comunidad es un verdadero mosaico cultural. Esta entidad tiene igualmente la que sigue. El mayor número de municipios, 570 municipios, que significan el 23% del total de los municipios en el país. En este número de municipios se localizan, la que sigue, 720 ejidos, 640 núcleos de, comunales, organizados en 30 distritos judiciales y rentísticos. Es una estructura que actualmente opera, funciona y le da vigencia al ejercicio de gobierno. Asimismo, existen en ellos 731 agencias municipales y 1.529 agencias de policía. 748 núcleos rurales y, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, en 1999 se reconocía la cantidad de 9.826 localidades. La complejidad que representa esta estructura poblacional no es motivo de estudio de este trabajo, pero lo menciono para dejar constancia de la situación existente en nuestro estado. De este total de municipios, 418, el 73% elige sus autoridades municipales según el régimen de usos y costumbres y 152 se eligen por el régimen de partidos políticos. Oaxaca tiene una importante historia en relación con el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas al aceptar sus formas tradicionales de elección de sus autoridades. Ha sido el primer estado de la República que modifica su constitución particular para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y sus derechos
antes incluso que la reforma al artículo 4 constitucional de 1992. Con base en su reforma constitucional, introdujo en el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de nuestro Estado, en 1992, un nuevo articulado que reconoce por primera vez en la historia a los municipios del Estado de Oaxaca y del país los usos y costumbres locales para elegir y nombrar a las autoridades municipales, integrantes de los ayuntamientos. Los avances legislativos en la materia se consolidan con la reforma a la Constitución del Estado el 11 de mayo de 1995. En su artículo 25, con la reforma al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, del 30 de agosto de 1995, en el que se reforma el libro cuarto con la denominación de la renovación de los ayuntamientos en los municipios de elección de usos y costumbres, y con la aprobación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral del acuerdo del 22 de septiembre de los lineamientos generales aplicables a los municipios que se regirán bajo lo establecido en el libro cuarto del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para la elección de concejales. Más precisiones se logran con la reforma del 30 de septiembre de 1997 del CIPEO, quedando definitivamente el libro cuarto con la denominación de la renovación de los municipios que electoralmente se rigen por normas de derecho consuetudinario. La que sigue. Como podemos observar, nuestro marco legal de las elecciones municipales por el sistema de usos y costumbres también se rige a nivel internacional por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que entró en vigencia desde el 4 de septiembre de 1991. Este fue ratificado por México el 11 de julio de 1990 y fue registrada en la OIT el 4 de septiembre del 91. Y en este mismo año ha iniciado su vigencia, lo que constituye el instrumento fundamental para la elección en los municipios indígenas de Oaxaca, de sus autoridades municipales bajo el régimen de usos y costumbres. Asimismo, el artículo segundo constitucional es la base jurídica para una acción de esta naturaleza, como se establece en este ordenamiento. El artículo segundo dice, en su fracción tercera, elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. Enseguida. El artículo 25 de nuestra Constitución local, o la Constitución Política del Estado de Oaxaca, también es otro de nuestros fundamentos, pues establece que la ley protegerá las tradiciones y prácticas democráticas que las comunidades indígenas que hasta ahora han utilizado para la elección de nuestros ayuntamientos. Es decir, son actos, son prácticas cotidianas que ya las consagra nuestra propia Constitución local, basada en este tipo de ordenamientos logrados a nivel internacional y que, bueno, le dan vigencia a este derecho consuetudinario. El libro cuarto, por su parte, establece todas las disposiciones que rigen la renovación de los ayuntamientos en los municipios indígenas. En este código se reconocen como municipios de usos y costumbres aquellos que han desarrollado formas de instituciones políticas propias, diferenciadas e inveteradas, que instituyen reglas internas o procedimientos específicos para la renovación de sus ayuntamientos
de acuerdo a la Constitución Federal y Estatal en lo referente a los derechos de los pueblos indígenas, aquellos cuyo régimen de gobierno reconoce como principal órgano de consulta y designación de cargos para integrar al Ayuntamiento y a la Asamblea General Comunitaria de la población que conforma el municipio u otras formas de consulta a la comunidad, o aquellos que por decisión propia, por mayoría de asamblea comunitaria, opten por el régimen de usos y costumbres en la renovación de sus órganos de gobierno. Es justo reconocer que en Oaxaca, con la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, queda también debidamente protegida a nivel de una ley específica el derecho de los indígenas oaxaqueños a designar sus autoridades bajo el sistema de usos y costumbres. En este cuadro presentamos la evolución histórica de la elección de usos y costumbres en Oaxaca. En primer lugar, señalar que la elección de los municipios indígenas según los usos y costumbres fue reconocida en 1992, después de 471 años de vida independiente, México como país y Oaxaca como entidad federativa, por primera vez reconocieron el carácter legal del nombramiento de las autoridades municipales indígenas. Estas primeras autoridades, en lo general, aunque más adelante se verá la especificidad, fueron para el año 1993-1995, 412 municipios indígenas se registraron y se eligieron por el régimen de usos y costumbres. En 1996 se agregaron otros 6 municipios, que son los siguientes. La siguiente lámina. San Pedro Ixtlahuaca, en el distrito electoral número 1, en el distrito electoral número 2, número 4, perdón, Santa María Águila C, en el distrito número 11, San Agustín Chayuco, en la costa, y Santa Catarina Mechoacán, en el distrito número 11, en el distrito número 15, Santa María Camotlán, y en el distrito 21, San Sebastián Tecomaxtlahuaca. Estos son municipios de distinta pertenencia a un pueblo indígena. San Pedro Ixtlahuaca y Santa María de la C son zapotecos del Valle de Oaxaca. San Agustín Chayuco son de la costa de Oaxaca y pertenecen al grupo étnico chatino, igual que Santa María Mechoacán. Santa María Camotlán está en la Mixteca de Oaxaca, pertenece al distrito de Huajuapan de León, y San Sebastián Tecomaxtlahuaca en esa misma región del estado de Oaxaca. Existe pues una gran heterogeneidad de costumbres en la elección de las autoridades de los ayuntamientos indígenas del estado de Oaxaca, y las elecciones no dejan de tener problemas, sobre todo por el peso que tienen en sus ciudadanos los propios partidos políticos. La elección en 1998, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, constituida en colegio electoral para calificar elecciones, determinó que no eran válidas las elecciones en 14 municipios de usos y costumbres: San Juan Yumí, Santa Cruz Acatepec, Santiago Yaitepec, San Lucas Camotlán, Santa María Colotepec, San Andrés Sabache, Asunción Tlacolulita, Santiago Mazatlán, San Pablo Etla, Santiago Xanica, La P, San José Ayuquila y Santiago Llaveo. El Instituto Estatal Electoral vuelve a convocar elecciones extraordinarias en este municipio, en estos municipios, y ahí se observa que ellos también se dan, se observa pues que en estos municipios también se dan los conflictos postelectorales o los problemas después de una elección. Y esto se da particularmente a que hay intromisión en los últimos años de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque la elección de usos y costumbres, el privilegio o la bondad de esta forma o de esta práctica cotidiana es que se da de manera espontánea a la Asamblea de Ciudadanos. Para ser autoridad municipal o ser parte del ayuntamiento, nosotros estamos dentro del marco del 115 constitucional. Sin embargo, todos los integrantes de un ayuntamiento tienen que haber transcurrido todos los espacios
que en otro, en el derecho vigente se llamaría carrera civil, que es decir, para ser presidente municipal primero hay que empezar desde Topil, ser regidor de todas las regidurías, desde la más simple hasta la más compleja, síndico municipal en la carrera del ayuntamiento. Y en el otro ejercicio, si se trata de un ejido o de una comunidad, es decir, el tipo de tenencia de la tierra, si es de ejido, hay que haber ocupado la mayor parte de las carteras durante o dentro de la de los órganos de representación del ejido. Y si se trata de una comunidad, también haber pertenecido a la estructura de esa comunidad, desde ser vocal, ser secretario, ser presidente del Consejo de Vigilancia, ser tesorero o ser presidente del Comisariado de Bienes Comunales. En ese sentido, la carrera para poder llegar, aunado a las otras tareas de tipo estrictamente religioso en nuestros municipios, la mayor parte todavía somos católicos y como consecuencia hay que haber pasado desde sacristán hasta cuidar ¿cómo se llama? ¿Dónde ponen la hostia? El sagrario. No. Sí, pero le llamamos de una manera. Bueno, esta que es el Santísimo tiene que tenerlo protegido en un lugar con toda la seguridad y cuando es autoridad, el síndico municipal es el responsable de todos los temas de la iglesia. Y en Oaxaca, pues casi todos los municipios que nos regimos bajo el régimen de usos y costumbres, tenemos una riqueza extraordinaria que es del patrón o de la patrona. Y el patrón o la patrona es, si por ejemplo yo soy de San Carlos Yautepec, y ahí es santo, es mi patrón, San Carlos Borromeo. Entonces, tenemos que tenerla en custodia, el Santísimo, que es todo de oro, que es un legado de hace más de 400 años y que debe estar a cargo de este síndico municipal. Entonces, toda esta carrera, toda esta actuar en responsabilidad, hace posible el llegar al espacio de la presidencia municipal, de tal manera que no es un acto espontáneo, no es un acto preparado, sino es un acto espontáneo, es el resultado de la conducta desplegada en cada uno de los acontecimientos que ha desarrollado como parte de un ayuntamiento. Yo quiero decirles que yo muy joven fui presidenta municipal, pero yo no había cursado ninguno de esos, de estas tareas. Y sin embargo, se puede decir que yo rompí los usos y costumbres de mi pueblo, que después de 450 años de existencia, yo fui la primera mujer presidenta municipal. Sin embargo, se rompe, pero no es casual, ni es fortuita. Hay una historia, mi padre había sido todo y era presidente de Bienes Comunales cuando falleció en el ejercicio de un mandato de una asamblea. Conflictos entre pueblos y pueblos, mi padre perdió la vida en un asunto de ese tipo y cuando yo, después de haber estudiado la carrera de Derecho, regreso a mi municipio, entonces se me otorga esa responsabilidad. Obviamente yo no vivía ya en mi municipio, yo me salí a los 14 años y mi papá falleció cuando yo tenía 13. Y bueno, me cuentan toda esa tarea que mi papá había hecho, porque yo después de los 10 años que habían pasado de haber fallecido un poco más, yo regreso a resolver los conflictos agrarios que mi papá había dejado hasta allá. Ya no había dado continuidad y como consecuencia se me reconocen todas esas tareas que habían desarrollado y como consecuencia van por mí a la ciudad y me nombran presidenta municipal en una asamblea de manera espontánea. Entonces, son todas estas tareas las que le dan vigencia a una forma de cómo la democracia, esa democracia literalmente hablando con una total y absoluta responsabilidad y seriedad, le es útil al sistema
o al Estado. Es una forma, pues, de cómo se toman las decisiones a partir de todos estos acontecimientos. Quería preguntar. San Blas Atempa es un municipio zapoteca ubicado en el Istmo de Tehuantepec, pero este municipio, aun cuando es zapoteca del 100% de la población, se elige por el régimen de partidos políticos. Ellos adoptaron este mecanismo cuando se crea la ley electoral y están inscritos dentro de los 152 municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos. Sí, es un municipio que efectivamente, como les decía, su identidad, su cosmovisión, su forma de conducirse, ha sido mucho parte de la forma ancestral de nuestros antepasados. Sin embargo, cuando se define una elección, cuando se construye el catálogo de decidir si optaban por los usos y costumbres o por el régimen de partidos políticos, ese municipio adoptó el régimen de partidos políticos porque inicialmente San Blas Atempa formó parte de una colonia de Santo Domingo Tehuantepec. Santo Domingo Tehuantepec es una cabecera de distrito judicial y rentística, y la lucha de nuestros antepasados entre cuando Cosijopí fue una lucha muy fuerte en este pasado histórico de Oaxaca. Ellos se sentían de dos razas distintas, a pesar de ser zapotecos, los zapotecos de San Blas Atempa y los zapotecos de Santo Domingo Tehuantepec. Entonces, hay un celo que surgió por esa lucha hace muchísimos años y que no les permite tener esa cercanía, a pesar de que los divide una sola calle. Entonces, sin embargo, su convivencia es cotidiana, es permanente, pero quizás por ese antecedente histórico de haberse separado hace 147 años, me parece, de Santo Domingo Tehuantepec, es como se da esta forma y este mecanismo de entrar a un régimen de partidos políticos. Como antecedente, sí. Porfirio Díaz se presume que fue zapoteca, vivió en el Valle de Tlacolula de Oaxaca, pero pasado mañana el licenciado Ildefonso Zorrilla Cuevas, que es un historiador de Oaxaca, hablará del tema. Quería decir que si era zapoteca. A él se le conoce por haber vivido en Tlacolula, pero de alguna manera lo reclaman los veracruzanos como un agente que fue de ellos, ¿no? Entonces hay una gran historia, pero en realidad fue oaxaqueño. ¿Y Juárez? Juárez es de Guelatao, de la Sierra Norte de Oaxaca, a un lado de Ixtlán de Juárez. Es un municipio en donde él nació, se llama Guelatao, un municipio al norte de la ciudad. Pero no era zapoteca. Indígena, sí, zapoteca. Igual, de la misma raza. Sí, indígena zapoteca. Sí, muchas gracias. Sí. Entonces, bueno, continuando, aquí está la distribución por distrito electoral. A ver si te regresas un poco. Primero vamos a observar los municipios que duran, ahí está bien, que duran 3 años en el mandato. Oaxaca tiene la diferencia de que de esos 418 municipios, ahí vamos a ver la tabla, en Huajuapan de León, por ejemplo, hay 10 municipios que duran durante los 3 años, todo el ayuntamiento. Entonces, de 3 años son 332 municipios, que significan el 79.4% de los 418. De 2 años son 2 municipios, que significan el 0.47%,
y de año y medio son 26 municipios que significan el 6.2%. De un año, ahí está más bien porque lo voy a explicar, de un año 58 municipios que significan el 13.87%. En esta tabla vamos a observar los municipios que se rigen por 3 años, el mandato constitucional de la Asamblea. Ahí en Ixtlán, es el tercer distrito electoral local, tiene 31 municipios que duran 3 años el ejercicio de gobierno. En Tlacolula 2, en Tlaxiaco 1, en Teposcolula 7, en Huajuapan 1, en Ocotlán 1 y en Ayutla 15. Estos presidentes municipales o ayuntamiento en su conjunto duran estos 3 años. Sin embargo, hay municipios, la que sigue. Hay municipios que duran un año, en este caso están los de un año. Otra vez, en estos distritos, en Ixtlán, la que sigue, por favor. Bueno, los otros municipios duran un año. En el distrito de Ixtlán encontramos 31, en Tlacolula 2, en Tlaxiaco 1, en Teposcolula 7, en Huajuapan 1, en Ocotlán 1 y en Ayutla 15. Los pueblos zapotecos y mijes son quienes tienen más ayuntamientos con un año de duración en su encargo. Con esto demostramos que la heterogeneidad no solo es en la duración de los miembros que integran el ayuntamiento, sino otros aspectos culturales, algunos muy novedosos y que dejan experiencias a tener en cuenta. En el municipio mije de Espíritu Santo, de Tamazulapan del Espíritu Santo, por ejemplo, elige un año un hombre campesino de la comunidad. Otro año elige un hombre de la comunidad que ha estudiado, es decir, un profesionista y luego un ciudadano que quizás no ha concluido su primaria. De esta forma, permanentemente prueba quiénes trabajan mejor y si hay razones o no de seguir estrictamente el sistema de cargos o elegir en función de la formación académica de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque este ejercicio le permite evaluar a la sociedad, a su comunidad, si el que se emigró fue a estudiar a la capital o fuera del país o en el país, tuvo una formación correcta, regresa, ponen su experiencia en práctica y le es útil a la comunidad. En esta zona, en la zona indígena de los mijes, particularmente, el doctor en derecho o el doctor en química o cualquier otra doctorado o maestría en la comunidad y en el municipio vale lo mismo que un ciudadano común y corriente que habita en esa comunidad. No se le da el nivel que se le da en otros municipios. Por ejemplo, en mi municipio el profesionista está por encima de los que no estudiaron, pero no porque así quiera, sino porque la propia asamblea le reconoce ese esfuerzo, le reconoce esa dedicación. Entonces, si ponemos un profesionista y resulta que el profesionista falla, el que sigue ya, la primera regla es que el señor no puede ser ningún profesionista, es la condición para elegir, y entonces hay que basarse en el catálogo de servicios, quienes han cumplido con cada uno de ellos. Entonces, nosotros creemos pues que los partidos políticos y la población indígena en Oaxaca, que es otro de los subtemas, los pueblos y comunidades indígenas, pese a regirse en la elección de sus autoridades municipales por el sistema de usos y costumbres, participan en la elección de todos los otros ámbitos, como es para la elección de diputados locales, diputados federales, el gobernador del estado, senadores, presidente de la república, en la vida política nacional a través de los partidos políticos. Esta participación en los partidos políticos, aún en las elecciones señaladas, deja su huella en la vida comunitaria y muchas de estas se reflejan en problemas de división interna o de manipulación de pseudolíderes ajenos a la comunidad que deambulan en el ámbito político del estado en búsqueda de votos y fuerza política para imponer sus propios intereses.
aquí quisiera hacer una reflexión en razón de que efectivamente de estos 418 municipios de usos y costumbres, en algunos de ellos, por ejemplo en la zona de la zona mixteca de Oaxaca es una zona que emigran, que tiene una alta densidad de emigración, la mayor parte hacia San Quintín, en Baja California, y gran parte ya hacia los Estados Unidos. Oaxaca tiene 4,5 millones de habitantes en el exterior, y eso lo hace vulnerable, porque cuando regresan nuestros compañeros indígenas, traen una visión distinta, distinta completamente a la forma, a las estructuras de organización comunitaria, y en muchas ocasiones genera esos conflictos, porque ya traen un pensamiento ideológico que no es el originario de su comunidad. Y bueno, de alguna manera ahí es en donde empiezan a surgir los conflictos. Algún líder de algún partido político invitado por un habitante de ahí, pero que ya no vive, va generando esa intromisión y entonces se va trastocando, porque entonces ya son otros intereses los que van influyendo en las decisiones para la elección como para el ejercicio de gobierno. Todo este proceso de elección que está legitimado por las asambleas comunitarias tienen mecanismos distintos. Por ejemplo, en la zona Guave, los ICOTS de San Mateo del Mar, para llegar a ser presidente municipal tienen que hacer un ritual, y ese ritual consiste en que el que pretenda ser presidente municipal, después de que la asamblea lo haya nombrado en una primera asamblea, tiene que irse a la mar o al mar a hacer un ritual con todos los ciudadanos de la asamblea comunitaria. Y el ritual consiste en que esa persona tenga la capacidad de que la ola llegue a un determinado sitio, la ola del mar. Si la ola del mar no se mueve, si no crece, si no llega hasta ese tipo, el señor no puede ser presidente municipal. Es todo un ritual el que tiene que hacerse para poder llegar a esta responsabilidad. Son pruebas de fuego que se les pone por parte de la asamblea comunitaria como parte de los requisitos para llegar a acceder a esos espacios de gobierno. Entonces, no, porque es el mismo sitio en donde se hacen los rituales cada que hay una elección. O sea, no varía. Y los actores son toda la asamblea, todos los ciudadanos. Es una asamblea de más de 1,000 ciudadanos que se tienen que ir a la mar, que tienen que prepararse, hacer preparativos del ritual, y que eso quiere decir que deben de dejar de comer, que deben de hacer una serie de actos que forman parte de la cotidianidad. Entonces, son actos espontáneos que están fuera de cualquier interés humano o externo, que tienen que ver con la sabiduría, que tienen que estar con esa cosmovisión propia de su municipio. Igual ocurre en la zona Chontal, baja de Oaxaca. Yo soy de la Chontal Alta. En la Chontal Baja, en el municipio de San Pedro Guamelula, para poder ser presidente municipal hay que subir a una montaña, a un cerro, hacer todo un ritual, y si el señor aguanta llegar a ese cerro en un determinado momento, tiene que ser de rodillas, el señor ya puede ser presidente municipal. Entonces, son pues acontecimientos que se dan en la vida cotidiana, que cualquier gente que no lo vive pensaría que es una voz aislada, o es una ocurrencia, o es algo que es ajeno a nuestra realidad. Pero yo quiero decirle que en conclusión, después de todo esto, nosotros consideramos que la elección de autoridades municipales y el ejercicio de la política de los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca deja a la experiencia nacional cuando menos 3 puntos dignos a ser tomados en cuenta y producto de una reflexión. Siempre han sido capaces de autogobernarse, y solamente por la madurez actual de nuestra sociedad es que se ha reconocido este derecho que siempre ha venido ejerciendo en el marco ahora de nuestras leyes vigentes, tanto el Código de Instituciones Políticas
y procedimientos electorales del Estado, la Ley de Reconocimiento a los Usos y Costumbres y, evidentemente, nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Otra de las consideraciones o conclusiones es de que la elección por usos y costumbres no solo ha permitido el ejercicio de un derecho histórico, sino ha permitido que haya paz y trabajo en estas comunidades indígenas y que sobre todo sean ellas mismas, a partir de su propia visión, las que se tracen los derroteros y los programas que consideren más importantes para su desarrollo. Asimismo, consideramos que la elección de usos y costumbres mantiene vivos elementos culturales de los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, que van no solo en el uso del idioma propio en las asambleas, sino en los rituales propiciatorios para la vida general de la comunidad. Es decir, la forma de elección es una forma muy transparente, muy armónica, que nos ha funcionado durante más de 500 años y que, lejos de ser una carga para el Estado, para el sistema político, somos un beneficio. ¿Por qué digo esto? Porque Oaxaca se ahorra de su presupuesto una importantísima cantidad de dinero porque nosotros no vamos a una elección de partidos políticos. Como consecuencia, no hay un presupuesto que el Instituto Estatal Electoral tenga que erogar para invertirlo en esos 418 municipios. Son asambleas espontáneas, naturales, en donde nadie hace campaña. Entonces, es una carga menos para el Estado. Segundo, esa forma de elección está basada en un catálogo que está inscrito en el órgano electoral, un catálogo que dice cómo se desarrolla la asamblea o la elección en cada uno de los municipios. Es decir, para que nosotros tengamos la validez de la elección, necesitamos habernos sujetado a ese catálogo de tal o cual municipio en lo particular. Y tercero, la Cámara solo expide el decreto una vez que califica la elección. El Instituto Estatal Electoral, a través de su consejo, lo valida. Y el Congreso local lo califica. Inmediatamente se expide el decreto. Y a partir de ahí, todas las autoridades están reconocidas para el Estado y obviamente para los particulares. Nosotros entramos en vigencia igual que todos los ayuntamientos que se rigen por el régimen de partidos políticos. El primero de enero de cada tres años tomamos protesta o toman protesta todos los ayuntamientos y el ejercicio de gobierno es un ejercicio de gobierno que se rige por la ley municipal del Estado. Es decir, una vez electos, son igual las facultades y atribuciones que las que se rigen por el régimen de partidos políticos. Esa es la gran diferencia, de tal manera que los asuntos que atañen al municipio, facultades y obligaciones, son las mismas para todos. La diferencia que hay en el ejercicio de gobierno es que los presidentes municipales de usos y costumbres o los integrantes del ayuntamiento, en su conjunto, de esos 418, más del 50%, no gozan de ningún salario. Es otra carga menos para el Estado. Entonces, el ramo 28, que aquí cualquier municipio lo usa para gasto corriente y a veces hasta el fondo 4, el ramo 33, en esos municipios, tanto el fondo 4, que son prioridades del ayuntamiento, como el ramo 28, que es el gasto corriente, forman parte de las inversiones del municipio. Es decir, sirven para hacer obra pública, para hacer tareas que vayan en beneficio del desarrollo comunitario. Otra de las bondades es que también, aparte de no cobrar un sueldo, en este caso en donde se dan los ayuntamientos por un año, se da así porque es una carga para el que va a desempeñar un cargo. En lugar de ser un beneficio, resulta una carga, porque esa persona no va a cobrar durante ese año. De tal manera que tiene que ir haciendo sus ahorros para que cuando tenga una responsabilidad, su familia viva de lo que ya ahorró. Y aquí la práctica de estos municipios permite conservar las tradiciones religiosas, las tradiciones culturales, la música, la danza. Cada municipio, por ejemplo, en la Sierra Norte, en la Sierra Sur, necesariamente cuenta con una banda. El pueblo que menos tiene una banda de música, de banda de viento.
y las variantes de los sones y de los tonos y de los orígenes de las bandas tiene que ver con el tipo de comunidad indígena que se trate. La mixteca tiene una identidad, la zapoteca tiene otra identidad, la mije, la chontal, los guaves, es decir, una pluralidad distinta, los costeños chatinos, una distinta. Entonces, toda esta riqueza cultural subsiste porque forma parte de los usos y de las costumbres de los pueblos. Entonces, los papás músicos tienen que mandar a sus hijos a los 6 años, los niños, así como van a la primaria, van a la escuela de música. Y muchos de los municipios tienen instituido ya la escuela de música después de la comida de la primaria, obligatoriamente tienen que acudir al solfeo, a la solfa, y a practicar la música. Asimismo, forman parte de las obligaciones de los ayuntamientos conservar toda esta riqueza y este legado en las casas del pueblo, que se les denomina. Toda esta riqueza existe, cada pueblo originario tiene una cultura extraordinaria que se ha publicado, pero pocos conocen de ella. Pero toda esta riqueza pues ha servido no solo para mantener la paz, la tranquilidad, la armonía, sino para quitarle a la nación un peso, porque con esto, aunque el INEGI reconoce más de 9.000 comunidades, en realidad en Oaxaca somos cerca de 11.000 localidades. Tener 570 municipios, pues alguien diría, pues eso es una locura, pero es una estructura que realmente funciona, que opera, que le sirve al Estado mexicano, que le sirve al Estado de Oaxaca, y que con todo este mosaico cultural, Oaxaca se precia de ser el Estado número uno en la República Mexicana y en todo Sudamérica o Centroamérica, con este extraordinario mosaico. En las variantes dialectales, por ejemplo, los chontales, tenemos los chontales que viven en la zona alta y los que viven en la zona baja, y hay variantes entre ellos para entendernos, ¿no? Y así, en zapotecos, los zapotecos del valle, los zapotecos de la Sierra Sur, los zapotecos de la Sierra Norte, los zapotecos del Istmo, que todos tienen términos que nos entendemos perfectamente, pero algunos otros no. Entonces, toda esta riqueza puede ser vigente porque hay una estructura, hay un orden de la autoridad que le da vida, que le da vigencia, y que, bueno, nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra pertenencia a un pueblo indígena, a un pueblo originario. Muchas gracias. Sí. Las mayordomías también forman parte dentro de la cadena religiosa de muchos municipios para poder llegar a ser presidentes municipales y todas las otras carreras. Los mayordomos son los que pagan la fiesta. La fiesta no sale del recurso del municipio o del ramo 28, sino del patrimonio del particular, del que cree en el patrón o en la patrona, en la Virgen o en el santo. Entonces, por ejemplo, en mi municipio, nosotros ya tenemos hasta el año 2025 quiénes van a ser los padrinos del santo. Entonces, el que se quiere inscribir, pues tiene que ir al 2026 para que se registre. Entonces, esta persona tiene 20 años o 25 años para ir haciendo sus ahorros, para ir contratando todo lo que se tiene que gastar en una fiesta. Y nuestra fiesta, por ejemplo, en el caso de San Carlos Yautepec, son 9 días el ritual, es la novena y el día del santo, que es el 4 de noviembre, San Carlos Borromeo. Y luego celebran la octava, porque nuestros antepasados, nuestros abuelos, dijeron que el 4 de noviembre no se podía celebrar bien la fiesta, porque ustedes saben que nosotros celebramos Todos Santos, el Día de Muertos, que empieza el 31 de octubre y termina el 2 de noviembre con Todos los Santos. Entonces, todos cansados, llenos de mole, de todo, de comida, a decir basta, celebramos la novena. Entonces, nosotros celebramos nuestra fiesta el 9, 10, 11 de noviembre. Pero el día 4, que es el día del santo, lo paga el mayordomo, más los 8 días de antes del 4, que es toda la novena. Entonces, son puestas estas fiestas parte de lo que tenemos que hacer para llegar a un espacio de gobierno municipal. Muchos municipios no lo entienden como gobierno, porque para ellos el llegar a la presidencia municipal
no es el ejercicio de gobierno, sino la posibilidad de coordinar los esfuerzos de desarrollo de un pueblo. Entonces, así como vimos la estructura de 30 distritos judiciales y rentísticos, en esos 30 distritos judiciales está un juez y toda la estructura, el Ministerio Público, el Oficial de Registro Civil, la recaudación de rentas, etcétera, que forma parte de la estructura del gobierno. Y a su vez, ese distrito, mi municipio, se llama San Carlos Yautepec, tiene 11 municipios que dependen de ese distrito judicial y rentístico. Cada uno, en mi municipio, simplemente como cabecera municipal, tenemos 30 agencias municipales que dependen de ese municipio. Y en esas 30 agencias tenemos 4 pueblos indígenas, 4 pueblos originarios, los mijes, los chontales, los zapotecos y los mestizos. Sí. Le iba a preguntar por los costos y los resultados de los dos sistemas. Ya nos dijo los costos, que no cobran salarios los el sistema de usos y costumbres, pero ¿cuáles son los resultados comparativos de los dos sistemas en el punto de vista de progreso, desarrollo de los municipios? Sí, mire, en este caso hemos observado en el Estado que el resultado de los del ejercicio de los gobiernos de usos y costumbres han superado al ejercicio de gobierno de los partidos políticos. Y lo han superado porque quien hace la obra no es el presidente municipal, es la comunidad en su conjunto. 80% del presupuesto de cualquier obra la paga el recurso que llega al municipio, que le llega como a todos los municipios del país a los 2036. Ese presupuesto sirve para pagar el 80% de cada obra que se haga, y el 20% necesariamente surge de la aportación de los ciudadanos. Es decir, toda la mano de obra no calificada en tratándose de obra es aportación de los habitantes del municipio. En tratándose de proyectos productivos, la parte que constituye el 20% la ponen también los comuneros, los ejidatarios o los pequeños propietarios. Entonces, la evaluación del ejercicio de gobierno en un ayuntamiento de usos y costumbres, en términos de rendimiento, de progreso, es mucho más alto que el de régimen de partidos políticos, porque la diferencia radica en que el ramo 28 sirve para gasto corriente, pago de sueldos y salarios, mantenimiento de vehículos, combustibles y lubricantes, servicios, teléfono y todos los demás, y el fondo 4 para pagar medios de comunicación, prensa, etcétera. Entonces, que eso no ocurre en los municipios de usos y costumbres. Sí, el tequio es una figura jurídica, es una forma de contribución que señala la Constitución Política de Oaxaca. El tequio es una institución porque es una forma cotidiana de cómo se desarrollan las tareas, pero lo mejor es que en razón de que los ciudadanos indígenas no tienen para pagar una contribución como la pagaríamos en cualquier otra sociedad, nosotros la pagamos con nuestra fuerza física, el trabajo comunitario. Sí. ¿El promedio de qué? Bueno, lo que pasa es que, como ustedes recordarán en la historia de la colonia, Oaxaca fue muy pequeña en sus orígenes, eran náhuatl, era la lucha con los mixtecos y zapotecos, el desplazamiento, y no había una autoridad instituida legalmente. Oaxaca, a pesar de que es uno de los pueblos más viejos del sur del país, tiene reconocimiento constitucional a partir de que se instituye el Congreso, y como consecuencia, antes de la Revolución, pues se regía por las cuestiones del ejército, pero no una institución como el Estado, ¿no? Cuando surge como Estado Libre y Soberano, a partir de ahí empiezan las elecciones, y hay gobernadores que sostuvieron en meses o un año o dos años al frente del gobierno, porque fueron temas bastante difíciles en la historia de Oaxaca.
¿Alguien más? Sí. Sí. Perdón, los antiguos de Oaxaca, perdón, eran mixtecos, zapotecas y chinantecos y de muchos, ¿verdad? Luego Moctezuma, Xocoyotzin, trató de dominarlos y estableció, creo que, Mitla. Sí, primero Xaxila, luego Mitla. Xaxila y luego Mitla, pero los chinantecos y los mixtecos se resistieron mucho a la dominación de Moctezuma. Así es. Y cuando llegan los españoles con Hernán Cortés, se meten a Oaxaca. Y mi pregunta es si en Oaxaca existe el mestizaje con el español y en qué proporción y de qué fechas a qué fechas y actualmente la constitución total en el estado de Oaxaca. Sí, hubo precisamente cuando la invasión, en Oaxaca se quedan españoles, franceses, y nosotros tenemos pueblos indígenas, en donde obviamente por esa convivencia entre los invasores y los indígenas, hubo producto de ellos muchos hijos que obviamente ya son mestizos, pero que tienen rasgos franceses o rasgos españoles, y tenemos zonas, por ejemplo, de Oaxaca rumbo a la costa, pero que es la Sierra Sur, en Sola de Vega, hay un municipio que se llama, Minas, Santiago Minas. Santiago Minas es un municipio en donde toda la gente que habita en ese pueblo tiene los ojos azules, pero azules completamente. Y nadie podría creer que en una zona indígena entre la Zapoteca y la Chatina, porque es el paso para llegar a Juquila, a Santa Catarina Juquila, esté una población viviendo en esas condiciones. Igual que pasó en otra lucha con unos que se presume que venían de Perú y que son la raza negra, que está ubicada en Collantes, en Corralero, en Pinotepa Nacional, en la costa de Oaxaca, que es una zona en donde precisamente por la mar, porque llegaron en embarcaciones, se quedaron a habitar ahí, y ellos, aunque no hablan una lengua, son de color moreno todos, muy morenos, y todavía la Constitución de Oaxaca en ese sentido dejó de reconocerlos, porque antes el argumento para catalogar a alguien como indígena es que hablara su lengua materna, y ellos dejaron de hablarla, seguramente cuando llegaron pues la hablaban todos, pero con el paso del tiempo las nuevas generaciones no la hablan y simplemente se las conoce como negros porque su físico es de tez morena, fuerte. Igual que como aquí en Allende, en Cadereyta, hay personas de ojos azules, así me he dado cuenta que en Oaxaca hay personas mestizas. Sí, las luchas entre cada uno de los pueblos originarios fueron luchas muy importantes que están registradas en la historia de México. Oaxaca, de los 62 pueblos originarios en México, Oaxaca tiene 16, y bueno, nosotros le llamamos pueblo al conjunto de comunidades que hablan una sola lengua. Entonces, nosotros tenemos más municipios de los 828 que son a nivel nacional, que son pueblos indígenas, y no todos, como lo vimos en el caso de San Blas Atempa, no todos se rigen por usos y costumbres, porque hubo una definición por un sentido de lucha, por un ancestral, ¿no? Y que finalmente dijeron, también nosotros queremos estar en la lucha permanente. ¿Alguna otra duda? Sí, en este asunto del empleo, efectivamente Oaxaca, por ejemplo, es una zona con grandes diferencias. Oaxaca es uno de los estados del país que tiene el mayor número de microclimas y evidentemente parte de la consistencia de los suelos y de la composición de su producción. La cuenca del Papaloapan es la zona más rica de Oaxaca. Ahí se tira una piedra y nace un maíz.
Es una zona extraordinariamente rica, colinda con Veracruz. También la zona que sigue es una zona del Bajo Mije, que es una zona húmeda, que tiene una humedad permanente todo el año. Es una zona ganadera, es una zona lechera. El Papaloapan, por sus ríos, por el río Papaloapan, que es un río importante en el estado, tiene la producción de plátano, una producción de plátano muy importante. Ahí es en donde está la zona de las cañas, de la caña, ahí están los ingenios cañeros, y está también la zona de la piña en Loma Bonita. Entonces, es una zona muy rica, pero la Sierra Norte, que colinda con el Papaloapan, que es la que le da todo el agua, toda esa vida, la zona norte es un extraordinario ejemplo en el estado, porque es una zona altamente boscosa, y el bosque permite que una comunidad en Ixtlán, por ejemplo, en los pueblos mancomunados se llaman, porque se hicieron todos en una sola comunidad. Son más de 20 municipios que se reunieron atendiendo su riqueza forestal, su patrimonio en conjunto, y ellos han hecho o generado sus propios desarrollos. Son ejemplos a nivel mundial. Ellos tienen la mejor planeación forestal, que compite con Irlanda, y que son un ejemplo a nivel mundial, porque tienen su propia empresa fabricadora de muebles y una embotelladora de agua que le surte de agua a la capital del estado. Entonces, la organización de esta estructura comunitaria tiene autogestión, porque resuelve los problemas del empleo, hay menos emigración, aprovechan esa extraordinaria riqueza porque ahí hay mucha gente que ya se preparó en el área forestal. Entonces, no es una carga para el estado, porque ellos, por ejemplo, no son de los que van a ver, dame un excedente, como los estados le peleamos a la federación, dame un excedente de petróleo porque ya no tengo cómo pagar salarios, cómo pagar aguinaldos, cómo pagar esto. No, ellos son. Además, los dineros del estado como que los ven mal, porque les causan estorbos, porque hacen más trámites de papeles que lo que le resuelven en términos de necesidades, ¿no? Entonces, son zonas que tienen extraordinarias experiencias. La Sierra Sur es la que menos inversión ha tenido en términos del estado y de la federación, la zona que tiene menos inversión, porque hay una serie de conflictos por límites de tierra. Y ustedes preguntarán por qué. Pues porque es una zona en donde tenemos grandes energéticos, minas, etcétera. Hay una ocasión se quiso explotar el uranio, que es un producto muy importante, y que, bueno, eso no ha permitido desarrollar quizás con plenitud las diferencias de desigualdad social en las que viven todas estas comunidades de la Sierra Sur de Oaxaca. La Sierra Sur la forman 4 distritos judiciales y rentísticos. Empieza en Putla, que ellos no se sienten serranos, sino costeños. Continúa con Sola de Vega, le sigue Miahuatlán, y termina en Yautepec, de donde yo soy originaria. Entonces, nosotros colindamos con el Istmo, pero va la franja así. Y luego la costa, que la costa se ha distinguido también por ser una zona productiva, bastante limón, todos los productos que se dan en zonas cálidas, cacahuate, papaya, coco, igual que en el Istmo, mucho coco. En el Istmo de Tehuantepec es una zona muy rica, pero no ha sido explotada en su totalidad. Ellos tienen una presa que da para producir 30.000 hectáreas de zonas de riego, pero que no ha sido explotada en su totalidad, porque el viento del Istmo de Tehuantepec, que también es una zona única a nivel mundial, la única zona a nivel mundial, aunque hay poco en otros estados como Baja California Sur, Morelia, Zacatecas, del mundo, en donde mayor viento hay es en el Istmo de Tehuantepec, desde San Mateo del Mar hasta La Ventosa. Y este es un proyecto interesantísimo, aunque a nivel nacional no se ha legislado en materia de viento, y es la generación de energía eólica que recientemente por Oaxaca se está planteando la Cámara de Diputados Federal para su legislación, para darle seguridad jurídica a la inversión y evidentemente a los tenedores o poseedores de la tierra en esta margen importante de Oaxaca.
Entonces, en esta zona que son guaves, que son de esta etnia de los, se me olvidó su nombre, de esta etnia, que forman parte de la venta, la ventosa, son los que van a ser copropietarios de esa inversión. Es decir, como indígenas, nosotros señalamos que somos los dueños de la riqueza del país, pero que no se ha reconocido. ¿Por qué? Porque hay una resistencia a reconocerle a alguien lo que ya es suyo. ¿Quiénes estuvieron primero en México? Pues los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Después, con las conquistas, llegó el mestizaje y se creó el mestizaje. Pero en la política, ustedes observan que quienes están en el poder son los mestizos y no los indígenas. Entonces, los mestizos dicen, ¿por qué le tenemos que dar a los indígenas? Como si fuera una concesión o de dar, cuando es al revés, nosotros estamos por los indígenas y ellos son los originarios de la riqueza de este país. Entonces, cuando hablamos de la generación de energéticos, ustedes observarán que la generación de energéticos está en zonas y en regiones indígenas de México. Si hablamos de Tabasco, se explotó Cadereyta en la zona Chontal de Tabasco. En Campeche, donde están las plantas petroleras, se produce el 97% de la producción del petróleo, se da ya en la zona de Campeche, la zona de la Riviera Maya, Campeche, Quintana Roo, Mérida, en fin. Si hablamos de la generación de energía eléctrica, las generadoras de energía eléctrica están en zonas indígenas. Hablamos del sur de México, están en Chiapas, están en Oaxaca, en la presa Temazcal y Miguel de la Madrid. Si hablamos de el norte, de Baja California, las generadoras hidroeléctricas están ubicadas en las zonas Pai Pai, en las Cumiai de Baja California. Entonces, como vemos, en realidad los pueblos originarios han sido desplazados por la sociedad mestiza, porque no ha habido esa oportunidad de reconocimiento de la que nosotros hablábamos en la Constitución. O sea, es algo que nos pertenece, es algo que de por sí hemos tenido. Pero lo mejor es que la Constitución, para alcanzar la equidad, la igualdad y la justicia, pues se plasme en la Constitución como un derecho alcanzado, pero que además es algo cotidiano, que no se puede ocultar porque ya está. Entonces, la Constitución en su artículo 27 le otorga todas las facultades a la Federación en términos energéticos, y entonces la Federación es la que administra. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, llega un inversionista extranjero, llega a un lugar X y denuncia una mina de cualquier tipo, las de sal, las de oro, las de cobre, las de bronce, las cualquier mina. Pues resulta que ese señor que vino de fuera es dueño, es titular de esa concesión dada por el Estado mexicano en su favor, y la explotación de esa riqueza no se queda ni siquiera a veces en México, sino se va a otros países. Entonces, por ejemplo, hay una contradicción, porque en las comunidades, para que pueda tener un pedazo de terreno, tiene que contribuir en su comunidad. Y, por ejemplo, yo como abogada tuve un caso en donde el titular de una mina de sal o productora, un banco de sal, cuando de repente llega una orden de aprehensión y lo meten a la cárcel porque el señor estaba explotando una mina que estaba concesionada a un particular que venía de la Ciudad de México y que nadie lo conocía en el pueblo, ni sabían que existía una concesión a su favor. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en ese aspecto, como está, son facultades de la Federación, con el simple hecho de darle esa concesión, el señor es titular de esa explotación, de esa riqueza. Sí. ¿Cuáles serían los beneficios? ¿Cuáles serían los beneficios de reconocer sus derechos sobre la riqueza de su pueblo? Bueno, nosotros siempre, y se lo digo porque yo siendo indígena me resistía a reconocer esa realidad, porque la universidad nos hace cuadrados, nos dice el derecho se ejerce estudiando, se aprende estudiando y se ejerce pensando. Pero además la ley es intransferible, es de aplicación general, es abstracta, es una serie de categorías que señalan a la ley. Cuando la ley
debe ser de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Es decir, ¿quién elabora la ley? El legislador. ¿Quién es el legislador? Pues el que nombra el pueblo. ¿A quién defiende? ¿Los intereses del pueblo o los intereses de la hegemonía política o de los hombres en el poder? Entonces, es al revés, ¿no? O sea, lo cotidiano debe ser producto de una legislación porque las fuentes del derecho son luz, la costumbre, ¿qué otra cosa? Esta se me olvidó. Pero uno de los asuntos es la costumbre para poder hacer ley. Sí, exacto. Entonces, estas cuestiones pues deben de... Yo en lo personal, ahora que ya pasé por todas estas etapas, considero que no es de darle una concesión, sino de reconocerle un derecho que le pertenece. Y no hay ningún riesgo, porque lo mismo podría pensar el Congreso de Nuevo León si le dijera, le voy a reconocer a tal municipio que es un municipio originario en el Estado, que existe. Pues si ya existe de por sí. Lo que hay que hacer es reconocer sus estructuras de organización y que le permitan resolver sus necesidades particulares, tomar sus decisiones a partir de sus propias deliberaciones y serle útil a la sociedad en la que convive. No perdería nada, porque es algo que de por sí se practica, en absoluto. Entonces, cuando se reconoce en la Constitución de Oaxaca, pues al principio era un escándalo, porque como lo cité, las reformas constitucionales en Oaxaca son antes de la discusión de la reforma del artículo cuarto constitucional. Antes se hablaba de los pueblos indígenas o los pueblos originarios en el artículo cuarto constitucional. Cuando se reforma, se pasa al segundo constitucional y entonces ya se reconoce al país como pluricultural, pluriétnico y que se respetará la forma de organización social en la que conviven estos hombres en la sociedad. Sí. Tengo varias preguntas, diputada. Sí. Me corrige en donde yo haya interpretado mal. Una pregunta es, ¿por qué son 3 años? ¿Son 2, 1 y menos? Y la siguiente pregunta es, ¿qué significado tendrá entre ustedes el ritual de ir, por ejemplo, a la ola? ¿Sí? O sea, ¿qué significado profundo pudiera interpretarse? Segundo, ¿qué es lo que sucede si es que no llega la ola adecuada, ¿no? La cuarta pregunta es, ¿cómo es que una vez hecho el mecanismo electoral a base de uso y costumbre, se ejerce la autoridad legal como cuando se eligen aquí mediante votación? Una más, si yo participo en la sociedad para ir construyendo un expediente y llegar a ser posible sujeto a ser electo en un puesto de una autoridad municipal, ¿cómo es que la sociedad a la que pertenezco lleva mi currículum? No sé si me expliqué. Sí. Sí. ¿Cómo no? La primera pregunta que tiene que ver con la... la forma de cómo se dividen las autoridades municipales. Mire, esta estructura funciona así porque así ha sido anteriormente y se sigue respetando. Hace 400 años, un poco más, hay municipios que tienen muchos más años, pero se da en esos términos, los que se rigen por 3 años es porque casi se igualaron a la Constitución, a los que en términos constitucionales desarrollan su actividad. Y lo único que los diferencia es que esas autoridades, todos los integrantes del ayuntamiento van a terminar desde que empiezan y hasta que terminan. Pero en esos municipios vale lo mismo el propietario que el suplente. Es decir, mi suplente también ejerce funciones de autoridad, a pesar de que la Constitución dice que el suplente tendrá voz y voto siempre y cuando no esté el propietario. Entonces, ¿qué se hace en los municipios? Salió el presidente municipal, se queda el suplente del presidente municipal a ejercer los actos de autoridad el día que el presidente no se encuentra en su pueblo. Él es el responsable de lo que pase. Y entonces, esta es una definición originaria que los pueblos así la han desarrollado. En aquellos que duran 1 año y medio, es porque en una misma elección se eligen todos, propietarios y suplentes. Pero la condición es de que, concluido el 1 año y medio, todos los propietarios abandonan el cargo por mandato de la asamblea, por uso y costumbre.
y entran todos los suplentes, de tal manera que año y medio sirven los propietarios y año y medio cumplen los suplentes. En estos municipios los suplentes no aparecen nunca, más que los propietarios cuando están en el ejercicio de su desempeño, pero ellos saben que terminado el año y medio exactamente llegan a sustituir a todos los que se van. Y en los que duran un año, año con año se eligen a todos. Año con año, el Congreso local tiene que constituirse en colegio electoral para calificar su elección. Y como les dije, hay un catálogo en donde están registrados quiénes se rigen por un año, quiénes por año y medio y quiénes por tres años. De tal manera que es un, no es una ocurrencia espontánea de que alguien diga, pues yo ya me voy porque ya terminé mi año. Si la elección dice que es de tres años, el acta de elección señala perfectamente el tiempo de la duración del encargo. Y con lo que respecta a lo de la ola, esto tiene que darse así porque es el tamaño de la abundancia del ejercicio de su gobierno. Eso significa, eso representa. Si la ola crece demasiado y llega hasta donde debe llegar, quiere decir que ese pueblo nunca le va a faltar el agua, el presidente municipal va a durar los tres años y además una de las razones que el presidente debe respetar es que el presidente municipal o cualquiera de los integrantes de su ayuntamiento no podrá tener relaciones sexuales con persona distinta a su cónyuge, porque si esta persona tiene una relación distinta, inmediatamente la autoridad convoca y el pueblo lo destituye. Sí, mire, este asunto varía. Por ejemplo, en los municipios del Valle de Oaxaca, que están a 10 minutos de la ciudad, de la capital, los presidentes municipales y su cabildo solo funciona de las 7 de la tarde o 6 de la tarde a las 11 de la noche, porque ellos se van a trabajar todo el día a sus tareas cotidianas del campo. Pero hay algunos que ya se han ido obligando a cambiar esta forma de trabajo, porque las instancias de gobierno trabajan en el día y no en la noche. Entonces, si tienen que hacer una actividad, pues tienen que ir a hacer lo otro. Pero el presidente municipal ya en todos los pueblos está dedicado a atender a su pueblo de tiempo completo porque han tenido algunos conflictos. Pero anteriormente, como no se permitía que cobrara, pues tenían que ir a trabajar y hacer su tarea cotidiana y luego regresar. Entonces, si alguien tiene una función administrativa o tiene un trabajo en la iniciativa privada, en ese tiempo que esa autoridad tiene que pedir permiso, tiene que retirarse de su trabajo, tiene que cumplir con su pueblo porque es una obligación. ¿Por qué? Porque ahí se goza de todas las garantías. O sea, mientras alguien desempeña la actividad en el orden de gobierno, los otros años va a tener una vida gratuita. No paga agua, no paga alumbrado público, no paga basura, no paga todo lo que pagamos en las ciudades. Entonces, es un trabajo, por eso les decía que el nombramiento en muchas ocasiones no resulta ser un triunfo, sino una carga. En realidad significa una carga, porque hay que desempeñar la actividad. Cuando alguien es profesionista, por ejemplo, en mi municipio yo fui la tercera persona que no vivía en el municipio y que me fueron a traer a la capital para regresar a servirles. Pero entonces muchas gentes han tenido que renunciar a sus cargos o pedir un permiso sin goce de sueldo para irse a desempeñar esa actividad. ¿Por qué? Porque si alguien la rechaza, difícilmente tiene posibilidades de regresar a su pueblo, porque el rechazo significa para la comunidad, para la asamblea, la pérdida de sus derechos y sus garantías como habitante del municipio. Entonces, los terrenos son gratuitos, el agua es gratuita, etcétera. Tiene sus ventajas. Vivir en una comunidad, no hay, en muchos municipios no se gasta en seguridad pública. Y no se gasta en seguridad pública porque la gente es honesta, porque no necesita que la esté cuidando nadie. Las puertas pueden estar abiertas y nadie entra. Las cosas pueden estar afuera y nadie se las lleva. O sea, hay una organización social que permite tener todas las bondades de que muchas sociedades no gozan de la incertidumbre, la inseguridad,
en un municipio, en una comunidad indígena, se muere alguien porque dijo algo o porque hizo algo. Pero en las grandes ciudades te mata alguien que ni siquiera te conoce, nunca tuviste trato con él. En fin, entonces son las desventajas y son las cosas que no son una carga para el Estado. En materia de inversión de seguridad pública, los municipios de usos y costumbres no gastan, no invierten, porque nosotros tenemos topiles, o sea que es la policía municipal, para nosotros se llaman topiles, que son los que cuidan el palacio municipal, la sacristía, los sitios públicos, las reuniones, los eventos. Todo el mundo puede ir seguro a cualquier municipio porque hay un orden que es sancionado por la propia asamblea, por la propia comunidad. Entonces, aun cuando sí se ejercen delitos o conductas antisociales, si son de la competencia del juez, la autoridad municipal no se mete. Inmediatamente lo turna al juez. Por eso la justicia, aunque tenemos jueces municipales que son los alcaldes, que son los que concilian, son temas menores, pero no son asuntos complicados, difíciles, que le competen al Ministerio Público o en su caso a la autoridad judicial correspondiente. Entonces, si su municipio es de 3 años, el que llegue tiene que haberse preparado porque ya sabe cómo va su catálogo. Hay un catálogo, hay un libro, pues, en cada municipio en donde aparecemos todos los ciudadanos registrados. Y ahí cada quien lleva su control de qué aportaciones ha hecho, cuántos tequios ha dado, qué cooperaciones ha dado y luego qué cargos ha desempeñado. Viene un catálogo desde todos los cargos en el comisariado hasta todos los cargos en el ayuntamiento, los cargos en los comités de salud, de educación, de la lengua, de la música, de la mayordomía, de todas las tareas que tenemos que desarrollar. Entonces, estas estructuras son las que le dan vitalidad, son actitudes permanentes, cotidianas, que le dan vida a esa cosmovisión indígena. Entonces, en ese sentido, nosotros sentimos que los pueblos originarios somos un gran aporte a la nación. Contribuimos para poder tener todo ese legado histórico, porque nosotros señalamos que si todos nuestros pueblos tienen una iglesia, un templo católico construido a base de piedras, cuando antes no había cemento, no había todo esto, y no están hechas de cemento, sino de cal mezcladas con nopal, la baba del nopal y sal, ¿cómo es que todos esos indígenas pudieron construir grandes monumentos y que hoy en día las personas que vivimos en esta sociedad no seamos capaces de ir mejorando nuestro entorno? Sin perder nuestra cosmovisión, que son los colores de cada región, tienen que ver con su historia, y mañana les van a hablar de todo este legado histórico que se refleja en la forma de vestir, que tiene que ver con la lengua originaria, la lengua materna, y que lo hace extraordinariamente rico. Pero eso subsiste porque tenemos ayuntamientos que gozan de todo este cúmulo de libertades. Entonces nosotros consideramos que es un aporte a la democracia y que es un aporte en la política. No sé si con eso haya respondido. Considero yo que ecológicamente hablando, lo comunitario es lo mejor que pueda haber, porque usted acaba de decir, todo tiene su currículum ahí. Este, pues no la hizo bien ecológicamente, va a ser un ladito, ¿verdad? Automáticamente. Y la gente, sus familiares, los descendientes, son los que no lo ven bien. Sí, son experiencias que son inéditas, a pesar de que, como les decía, son 62 pueblos originarios en el país. El único estado que reconoce esta forma, esta estructura en una ley, es Oaxaca. En Chiapas hay una desventaja, por ejemplo, que tiene que ver con la resistencia a reconocerle a los pueblos originarios lo que son y lo que significan. Y por eso se da un poco el levantamiento armado, porque ahí no se le reconoce esa forma de conducirse en sus asambleas, en sus autoridades,
Y los 118 municipios que tiene Chiapas se rigen por el sistema de partidos políticos, porque cuando llegó la Constitución, cuando se inventaron los órganos electorales, pensaba que se trataba de rajatabla colocar a todos los municipios del país en una condición de pertenencia a un partido político. Y no, porque no necesariamente. Los partidos políticos surgen justamente a partir de una organización distinta a la organización originaria de los pueblos de México. Entonces, trastocan esa cosmovisión, esa tradición, esa costumbre, y entonces hay una resistencia a reconocer de parte de la sociedad mestiza a la sociedad indígena algo que les pertenece, y los ven como inferiores, como menores. Y en Oaxaca no, porque los mestizos se sienten inclusive en muchas ocasiones, depende de qué área de la sociedad se comente o se platique, pero los que no hablan una lengua se sienten menos a las que sí la hablan, y se les reconoce a los pueblos originarios esa riqueza que le da vida, que le da identidad. Nosotros nos sentimos orgullosos de una pertenencia. Entonces, toda esta cosmovisión pues nos da la idea de cómo es que se ha desarrollado a lo largo de la historia de México una falta de reconocimiento a algo que existe y que en muchas ocasiones se niega a reconocer porque se le tiene temor, se le tiene miedo, pero no se tiene por qué tener miedo, porque es algo que existe y que no lo vamos a poder ocultar. O sea, es una práctica cotidiana que está ahí. ¿Es la esencia? Es la esencia, es la vida. No. Son muy pocos los conflictos que han ido surgiendo, porque en los últimos años ha habido una invasión de grupos religiosos en Veracruz, en Chiapas, y por nuestra colindancia también han querido hacer células. Pero en esos municipios hay un silencio. Si uno deja de pertenecer a la Iglesia Católica, hay un silencio, hay una indiferencia para que no se genere un conflicto. Es decir, esa persona o esa familia sigue desarrollando sus actividades cotidianas. Quisiera nada más, como extra, a ver si tengo un disco ahí, ¿qué está en mi portafolio? Mostrarles cómo estamos en comparación Nuevo León con Oaxaca en términos de los indicadores más relevantes que pueden dar una idea de si sirve o no sirve, si una cosa contribuye con la otra. ¿Mm? A ver si lo ponemos a la mano. Actualmente somos 3,5 millones habitantes en el estado y 4 millones habitantes en el exterior, particularmente Estados Unidos y sus ciudades, Los Ángeles, Chicago, Illinois, Texas, Carolina del Norte, en fin. Sí, hay… sí, existen cuantificados. Mira. A ver, ¿sí? Le vas poniendo cuando están las tablas, donde aparece Oaxaca, pero lo hay en el lugar. Sí, tenemos las remesas, son un activo importante en nuestro estado porque… las remesas son las que permiten la reactivación económica en las regiones. La Mixteca fue una zona muy rica hace muchos años, pero hoy es la zona más pobre de, no solo de Oaxaca, sino del país, porque hubo una deforestación desordenada. Era una zona boscosa, una zona forestal, y las zonas boscosas son menos ricas que la selva baja, por ejemplo. La zona boscosa tiene una productividad de 10 centímetros en su suelo, en la tierra, en tanto que la selva baja tiene hasta 20 centímetros de la riqueza. Entonces vino la deforestación, con los vientos se fue erosionando los suelos, un poco los vientos y otro poco las lluvias, hasta que se dejó solo para sembrar nopales, ¿no? Entonces, esa zona… es una zona número uno expulsora de mano de obra, porque ya no hay que se produzca en su región, porque ya no, aunque se siembre, difícilmente se cosecha. Entonces,
tienen que irse necesariamente a Estados Unidos para poder seguir sobreviviendo en esa región. Y también se ha agarrado como una cultura, fue la primera región del estado que emigró, y las primeras y segundas generaciones ya están viviendo en los Estados Unidos. Y a veces, o sea, regresan porque tienen que llegar a servir a su pueblo, pero conservan, a pesar de que ya no están, muchas de las actividades de la organización social de sus regiones. Sí, la actividad de Mateo Romero es una actividad estrictamente comercial, por la riqueza que hay en el Bajo Mije, que es una ganadera, que es una zona muy productiva, y es la que le da sustentabilidad a ese municipio. Aparte, la cercanía de una de las empresas más importantes de Oaxaca, como es la empresa Cruz Azul, productora de cemento. Entonces, esta concurrencia de los municipios alrededor son los que le dan vida a ese municipio, que efectivamente en su época importante el ferrocarril fue un municipio que tuvo una importancia económica muy importante. La sigue manteniendo en menor escala, pero es gracias a esa intercomunicación entre todas las comunidades que ahí conviven y que le han dado esa fortaleza a ese municipio. Bueno, están en competencia porque han ido creciendo casi a la par, han ido creciendo los dos, aunque todavía tiene mayores desventajas en relación con Juchitán, porque su posición estratégica en el Valle del Istmo pues es importantísima, ¿no? De los Chimalapas con Chiapas. Bueno, los Chimalapas, algunos de ustedes han de haber oído de ellos. Los Chimalapas es una zona que conserva la mayor riqueza de la biosfera en el país. Son de las reservas naturales protegidas. Sin embargo, su área limítrofe con Chiapas no está resuelta aún, porque hay una resistencia. Los chiapanecos viven en terrenos oaxaqueños y los oaxaqueños viven en terrenos chiapanecos, entonces hay una resistencia a resolver. Por ejemplo, aquí tenemos en índice de marginación, ahí vemos Chiapas. En el 90 significaba una marginación del 53.72%, a diferencia de Nuevo León, que estaba en 18.25% en el 90. Y ahí está Oaxaca, que tenía una marginación de 51.84% en el 90. Para el 2000, su brecha de marginación entre Oaxaca y Nuevo León está casi a la mitad. En relación a la marginación, en la condición de vida, de cómo viven ustedes aquí en el norte, tiene una variación de 11.67 que está Oaxaca a 6.882 que tiene Nuevo León. Ese es el índice de marginación en el 2000. Vemos el otro. Sí. Es como hemos ido mejorando. Sí, desde luego por la industria que aquí se tiene, ¿no? El desarrollo industrial ha sido importante. Sí. Ahí vamos casi en… Ellos han tenido un ingreso importante, crecieron, ahorita vamos a ver cuánto crecieron, pero
A ver si alguien nos ayuda con la computadora. Pero revisa, ¿no? Está presentando mal. Pero mira cómo se ve ahí. A ver si nos ayuda. ¿Mande? Ah, ok. Bueno, síguele las otras tablas. Porcentaje de población ocupada con ingreso hasta 2 salarios mínimos. Del 70 al 94, esta es una evaluación del 70 al 94. Ahí, nomás que necesitamos ver los estados. A ver, permíteme. Es que necesitamos detectar los estados. Bueno, síguele en la que sigue. Pero todo está basado en estos 4 estados. Ahí está, por ejemplo, este cuadro es el porcentaje de población ocupada con un ingreso de hasta 2 salarios mínimos. Ahí está arriba, está Chiapas y abajo está Nuevo León. A ver si lo suben un poquito más el cuadro. Hay que subirlo. Al revés. Un poco más. Ahí está. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí se ve cómo está Oaxaca, por ejemplo. Ahí está, y Nuevo León. Si ven ustedes, hay unas variantes abismales entre la población ocupada. Por ejemplo, Nuevo León tiene, ¿dónde dice? Y Oaxaca apenas tiene 2015. Es que no la preparamos para presentar en una. Entonces, nuestra diferencia son casi al doble de la forma de vida del norte, particularmente de Nuevo León, y en otras tablas que tenemos la tenemos comparada el DF, el Estado de México, Nuevo León y 3 estados del sureste, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y la diferencia casi en todos los rubros, en educación, en salud, en infraestructura carretera, es al doble de lo que nosotros tenemos en el sureste. Entonces, aquí la pregunta es, teniendo una extraordinaria riqueza como la que hay en el sureste, ¿hay una descompensación en relación con la que produce el sureste por la infraestructura colocada o con la que cuentan estos estados del país? Entonces, aquí, en muchas ocasiones, ustedes verán cómo es que vive esa gente, cómo es que sobrevive con todas esas culturas, tradiciones, costumbres, formas de organización, y cómo la sociedad del norte vive y convive en una sociedad distinta y en una mejor condición de vida. Entonces, la gente del sureste, muchas hasta ahora en los últimos años que han emigrado, la emigración ha crecido muchísimo, es porque ya se dan cuenta que hay que satisfacer los principales accesorios para un mejor nivel de vida, ¿no? Acceder a la educación, a la salud, a la alimentación. Entonces, ahí juega un papel importantísimo la medicina tradicional en el caso de las enfermedades, el conservar todas estas formas de enseñanza, como es las escuelas de música, la conservación de sus danzas, en fin, pero sin dejar de prepararse y formarse en una carrera profesional. Entonces, por ejemplo, la sociedad juchiteca, que es una sociedad eminentemente zapoteca, todos los profesionistas hablan zapoteco,
llámense doctores, abogados, ingenieros, arquitectos o cualquier otra profesión, ellos siguen hablando su lengua materna. Y asimismo, los que se van a Estados Unidos, todos hablan su lengua materna, hablan el español y además ya aprendieron a hablar inglés, porque los obligó a su propia condición de desventaja de llegar a una sociedad distinta a la que ellos habitaban. Entonces, la verdad es que son temas muy importantes de reflexión y que para muchas sociedades son extrañas. Dicen, no creo que eso ocurra en México, porque no tenemos una convivencia entre los estados de la federación. Muchas veces del norte preferimos ir a seguir al norte, Estados Unidos, o irse a Europa, cuando la verdad es que México tiene una suma de libertades que no se tienen en otros países. El trato que se le da al mexicano en el exterior, aunque sea turista, es un trato deplorable, porque en Europa se sienten de primer mundo. De entrada no tienen ni quien cargue la maleta, porque es el que viene que la cargue, ¿no? Y cuando nosotros en México, y particularmente en el sureste, la calidez de la gente es una calidez espontánea, no es preparada, no es, o sea, ahí el que llegue se le saluda, se le da todas las facilidades. Y bueno, lo que nosotros aspiramos es que si a los otros les dan prioridades de inversión, si les dan preferencias en las definiciones, pues que se las den a los propios mexicanos y a los propios sureños para que desarrollen el sur con esa riqueza que está ociosa, pasiva, inexplotable. Pues no podemos competir con los estados que ya están desarrollados. Y, por ejemplo, hablando en términos de presupuesto, no se compara el presupuesto que recibe Oaxaca con el que recibe Nuevo León. Y no se compara porque los ingresos que recaudan en Nuevo León se reflejan en la recaudación de Hacienda. Y los que se ingresan en el estado de Oaxaca, por ejemplo, no se reflejan en Hacienda porque son contribuciones que se quedan ahí mismo en la comunidad. No es que no se aporte, quizás se contribuye más, pero no se refleja en términos contables. Telares. Pero a la vez destruyeron, por ejemplo, las moreras para que una seda de extraordinaria calidad que los oaxaqueños producían, que se llamaba Tonasi. Así es, o sea, tenemos una riqueza que, como le digo, parte de lo natural. En Oaxaca es en donde más productos orgánicos, naturales existen, no solo en el mercado local, sino a nivel mundial. Oaxaca juega un papel importantísimo en la producción, desde mezcal, que puede competir con el mejor coñac, con cualquier coñac que le ponga, el mezcal compite con ellos, porque es un producto que ningún otro alcohol tiene. Es decir, para producir mezcal se necesitan 7 años y máximo 10 años para tener la piña madura. Y ese tiempo de producción y luego el proceso de fermentación, que se da en 3 meses para poder sacar de la piña al mezcal, eso no puede competir ningún otro mercado, porque en esos 3 meses pierden muchísimo dinero y para nosotros no son pérdidas, sino son ganancias. O sea, si un ciudadano común y corriente, productor de maguey, tiene que esperar 7 años para tener dinero, porque no aspiran a ser tenedores de riqueza económica.
sino a vivir en armonía, en paz social, con tranquilidad, y tener toda esa riqueza ancestral que nos hace ser ricos por todo lo que tenemos. El mezcal, aparte de ser curativo, es espiritual, se usa para todos los rituales. Una persona que tiene, por ejemplo, algunas úlceras estomacales, si se toma diario una copita de mezcal, no necesita ninguna otra penicilina o cualquier otra que le sugiera el médico. Y han llegado personas ya desahuciadas a Oaxaca que dicen, no, queremos probar, y la verdad es que se remedia. Una persona que tiene diabetes, si se toma diario una copita de mezcal, la persona mantiene su diabetes, y eso recomiéndaselo a cualquier conocido. Y verán, hacen la prueba, van al médico, no es para que se emborrachen, sino para que se curen. Si van al médico, se sorprende el médico porque el nivel de azúcar no ha disminuido o no ha aumentado. Se estabiliza, completa. Sí, no, pero es… Claro, y por ejemplo el tequila que vino a competir con el mezcal, el tequila se produce de un maguey llamado Tequilana Weber, y el mezcal se produce de un maguey denominado Espadín Azul. Entonces, estos dos tipos de magueyes, la diferencia es que el tequila se produce con mezclas distintas al maguey, como es el piloncillo, como es otros azúcares. Y el mezcal se produce de una forma artesanal, natural, sin procesos acelerantes para la fermentación y 100% natural. Por eso, a una persona que toma mezcal, al otro día no le duele la cabeza. En cambio, si tomas cualquier otra bebida, al día siguiente, aparte de que se enteran que tomaste, no aguantas el dolor de cabeza, ¿no? Sí, se llama Santiago Matatlán, Tlacolula, le denominan la capital del mezcal. Es una de las regiones del estado productoras de maguey y mezcal, pero ahí la producción se da a los 10 años, y en la región de Yautepec, de donde yo soy, se da a los 7 años, de 5 a 7, máximo 7, porque el tipo de suelo, el tipo de clima, depende del clima y de la tierra. De maguey. Agave, sí. Entonces, como verán, pues lo que nosotros necesitamos es mostrarle a la sociedad mexicana pues la riqueza que tenemos, y que no necesariamente necesitamos ir a conocer Europa o cualquier otro país para valorar lo que tenemos. Cuando uno regresa de esos países, pues dice uno, no tiene nada que competir con nosotros, porque la riqueza de monumentos arqueológicos, de pinturas, de música, de danzas, de todo este complejo que constituye, de gastronomía. Oaxaca compite con cualquier país del mundo. Oaxaca tiene desde todos los moles hasta todos los alimentos que difícilmente puede encontrar en otros lados, y que son preparados al momento, son 100% naturales, que no están llevados con procesos de aceleración. En fin, entonces una de las ideas del gobierno del estado es estar en las entidades del país para darle la verdadera importancia que debe tener uno de los estados ricos de Oaxaca, y ponerlos al servicio de las otras sociedades que para ellas es desconocidas, o porque tenemos una idea imaginaria equivocada. Hablamos de pobreza, pero la pobreza es material, no es intelectual, no es en todos los otros rubros. Y la verdad es que con todo esto que tiene Oaxaca, lo coloca en un sitio estratégico en México y en América Latina. Les agradezco mucho la oportunidad de esta charla.